como siempre y es habitual en las presentaciones de los nuevos jugadores, tomará la palabra el director deportivo, Nico, nos va a explicar lo que ya saben muchos de ellos, pero para que nos lo explique también Nico, y a partir de ahí escucharemos primero a Lucas y después a Álvaro dar ese saludo inicial que solemos hacer, y a partir de ahí abrimos el turno de preguntas. Nico, cuando quieras. Muy buenas tardes, gracias a todos por venir. Ya hemos tenido la oportunidad de verles a ambos jugar y bueno, dentro de que hubiera sido para nosotros, nos hubiera encantado verles mucho antes aquí. Son dos operaciones que guardan similitudes. Las dos se han dilatado mucho en el tiempo. Evidentemente había una negociación por el medio en cada caso, pero lo que destaco, sobre todo en, bueno, pues, en los dos perfiles, que ellos querían estar aquí, que han hecho lo imposible, han sido constantes y conscientes de que nosotros eran nuestras primerísimas opciones y gracias a eso pues hoy podemos disfrutar de ellos. Así que agradecerles, desearles toda la suerte del mundo y darles la bienvenida. Bienvenida, Lucas. Muchas gracias. Bienvenido, Álvaro, y mucha suerte. Yo agradecer también de mi parte por el interés, por siempre demostrar las ganas de... Las ganas de que... Bueno, agradecer de mi parte por el interés, por interés constante quizás, de que yo pudiera estar acá. Así que nada, hoy ya acá con dos partidos y nada, muy contento. Buenas, nada, agradecer también que... Sí va, ¿no? Sí, sigo. Nada, agradecer la confianza que me dio desde el primer momento que nos pusimos en contacto. Tenía un proyecto muy bonito aquí que me presentaban pues el entrenador y todos con los que tenía contacto y nada, solamente agradecer y ojalá sea un bonito año. Si os parece, abrimos el turno de preguntas. Como siempre, por favor, nombre y medio. Hola Lucas, hola Álvaro, José Nace Cejudo del diario Ideal, bienvenidos a Granada. Preguntaros por ambos por lo que comentaba Nico, ¿no? ¿Cómo vivisteis cómo se dilataron vuestras incorporaciones al equipo? Sobre todo, bueno, en el caso de Lucas, incluso estando en la ciudad un par de días, ¿no? A la espera del acuerdo definitivo, y en el caso de Álvaro, pendiente incluso de otra incorporación en el Manchester, la figura de Sergio Reguilón, ¿no? Bueno, arranco. De mi parte, sí, obviamente, uno quiere que cuando está el interés y demás, que se vea el otro día. Pero en esto del fútbol ya vamos aprendiendo un poco que siempre hay trabas, que siempre va apareciendo alguna cosita y al final es totalmente normal. Creo que diría que hasta el 90% de las transferencias o demás, más cuando es una transferencia, donde un club está haciendo tanto esfuerzo, imagino que es normal. Yo lo tomé desde ese lado, obviamente, que me intranquilizaba en el momento porque quería estar entrenando lo antes posible. Pero lo tomé como algo normal de una negociación. Bueno, a mí también me pusieron algún problemilla, pero al final se pudo hacer todo lo que teníamos pensado y costó. Al final fue todo en el último momento, pero todo muy bien. Sí, hola a los dos. Rafa Lamelas del diario Ideal. Lucas, ¿entiendes que por tu forma de jugar, estilo de Granada, potencia tus habilidades? Lo digo sobre todo las circunstancias de haber marcado en los dos partidos que has disputado. Y en el caso de Álvaro, si queda alguna opción, alguna posibilidad de que Granada tenga opción de compra en tu pase con el Manchester United, si se ha pactado algo así o si no hay nada al respecto. Gracias. Yo, perdón, no entendí bien. Si consideras que el estilo de juego de Granada, por cómo juega el equipo, por cómo el fútbol que practica Paco López, se potencian tus habilidades, ¿no? Un poco al hilo de estos dos goles que has metido en los dos partidos que has disputado. Bueno, sí, un poco creo que sí, que la forma del míster es ir a buscar y protagonizar y demás. Y obviamente a los delanteros nos viene muy bien esa forma porque, bueno, lo dicen los números también, que más allá de que hemos encajado mucho, también hemos hecho mucho y nada, hay que agarrarnos de eso y a mí personalmente como delantero, claro que me viene muy bien. Yo sobre la opción esa que bueno, en un principio podría buscarse, al final el Manchester rechazó y no, al final no llegaron a un acuerdo, es solamente cesión por un año. Sí, para Lucas, tu contrato especifica una variable para el Elche en caso de que alcances los 10 goles, si no me equivoco. Es un reto personal, imagino, es algo que no conseguiste las dos campañas anteriores, que te quedaste en 7, Lucas. Sí, ni hablar, obvio que para un delantero alcanzar la mayor cantidad de goles posible es siempre su prioridad, más allá de que esté o no en el contrato o lo que sea, digamos, es algo de uno y sé que si eso sucede ayudaré mucho al equipo, ojalá que sí, superar esa barrera y que venga la mayor cantidad posible. Sí, Chema Ruiz, Granada Digital. Me pregunta un poco para ambos, en primer lugar, ¿cómo habéis visto al equipo a nivel de vestuario? ¿Cómo lo habéis encontrado? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? Y en segundo lugar, ¿cómo lo habéis visto a nivel deportivo? Esa situación que comentaba un poco Lucas antes, de que, bueno, en Liga le está costando y que está marcando muchos goles, pero encajando también mucho. Nada, yo la verdad que vengo de estar cedido en un equipo que también es gente mayor, de dar el paso al fútbol profesional, y la verdad que veo un vestuario muy bonito, muy acogedor, gente buena, con talento, y bueno, a seguir trabajando, los resultados van a llegar, así que estando juntos y con compromiso y sacrificio, yo creo que todo va a llegar. De mi parte diría lo mismo, me encontré con un vestuario bárbaro, que me han recibido muy bien, donde claramente no puedo hablar a fondo de ello porque lo conozco hace 3 semanas, pero bueno, tenemos nosotros que vamos conociendo bastante gente en el camino, gran percepción de lo que nos encontramos, y estoy seguro de que me encontré un buen grupo. Y respecto a lo segundo, ni hablar, hemos arrancado quizás encajando así bastante, pero también hemos hecho bastante cosas buenas y creo que hay muchísimas cosas de las que nos podemos agarrar, porque está recién arrancando esto, no hay que dramatizar, sí ocuparse de lo que está sucediendo, corregir errores, pero que tampoco hay que dramatizar porque hemos jugado con grandes equipos. Girona está tercero o segundo con los mismos puntos que Barcelona, Real Sociedad empató ya un partido con el Inter de Milán que mereció ganarlo de punta a punta, por ende no hay que dramatizar, sí ocuparnos porque evidentemente hay errores y hay cosas de las que trabajar, pero no tengo duda de que van a venir los resultados, de que van a venir victorias y de que vamos a hacer un gran año. Sí, una pregunta para Álvaro. Te tenemos catalogado como lateral izquierdo, pero creo que si no me equivoco, pues en Champions sí te has jugado mucho también de carrilero izquierdo, ¿no? ¿Te sientes más cómodo? ¿Dónde crees que puede ser útil para el equipo? Te hemos visto también en los vídeos, en los highlights, ya sabes, ¿no? Y ahí se te ve mucho atacar, pero también nos preguntamos si cómo se te da a defender, ¿no? Bueno, la verdad que el año pasado me tocó una formación, un míster diferente que jugaba 3-5-2 y no, la verdad que nos rotamos mucho de eso. Me notaba cómodo, atacando bien, y bueno, en Inglaterra también mucho duelo, mucho balón dividido, pero nada, muy bien, y con balón siempre me siento cómodo, pero yo me siento lateral izquierdo y nada, como un lateral izquierdo actualizado, no sé cómo decirte, pues me gusta ir profundo, me gusta estar con el balón y bueno, ya veremos a ver este año. He hablado con Paco, me ha dicho que esté preparado para cualquier cosa, yo estoy para él este año, así que todo lo que sea ayudar al equipo, aquí estaré. ¿Más preguntas? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, para Lucas, te quería preguntar si te sientes más cómodo jugando como referencia única o junto a otro delantero, y también en relación, ¿qué tal la relación con Mirto Uzuni, ¿no? Que fue el Pichichi aquí la temporada pasada, si hay un buen entendimiento entre ambos? Bueno, en cuanto a lo que me siento cómodo, no sabría decirte una formación. A ver, me siento como jugando con dos puntas o mismo con dos extremos, porque cada formación te da diferentes posibilidades y me siento cómodo con las dos. En cuanto a la relación con Mirto, perfecta, como con todo. La verdad que me ha recibido muy bien, es un personaje, así que nada, muy bien con todos. ¿Le podemos plantear alguna a Nico también? Bueno, Nico, sí. Estuvimos el lunes contigo en el desayuno informativo. También nos gustaría que nos comentaras y nos hicieras balance del mercado, ¿no? A nivel global, para que lo escuche la gente, ¿no? También lo vea la gente en su casa. Si el análisis varía con respecto a lo que nos comentaste tras el partido del lunes, si ves alguna deficiencia, y sobre todo con el tema con el mercado de agentes libres todavía pendiente, si vuestra posición de fichar o no pues sigue abierta. En la misma línea, Rafa, esto varía siempre relativamente. Nosotros hemos tenido siempre la percepción de que cada día que hemos venido a esta sala de prensa nuestro objetivo era ser mejores que el día anterior, y hoy venimos a presentar a dos jugadores que nos suben el nivel. Contentos por su presencia. Con Lucas, además, tenemos una connotación que es que personalmente nos conocíamos de etapas anteriores. Con Álvaro, encantado en estos primeros días a todos los niveles, y nos hacen mejores. Seguimos en la misma línea. Sabemos que tenemos carencias, sabemos que confiamos muchísimo en nuestro cuerpo técnico, encabezado por nuestro líder, que es Paco López, que nos hace y que nos va a hacer que ese margen de mejora nos llegue antes, que nos hace crecer cada día, porque tenemos la suerte de poder verle entrenar todos los días. Entonces, confiaos en eso. Lucas lo decía ahora mismo, ocupados en mejorar, en encontrar pues lo antes posible por dónde tenemos que mejorar, pero sobre todo confiaos en la gente que tenemos. No nos olvidemos que tenemos una plantilla que el año pasado, una vez más, voy a decirlo, quedó campeona. De estos futbolistas, muchos, tienen experiencia en Europa, experiencia en Primera División, están aquí con nosotros. Nosotros tenemos la mejor plantilla que podemos tener. O sea, nosotros tenemos una plantilla en la que creemos ciegamente. Confiaos. Además, hemos hecho 6 incorporaciones que vienen de diversos equipos, con Lucas, con Gerard Gombau, Manchester, Oporto, Roma, Real Madrid. Ninguno de ellos supera los 30 años. Tenemos una plantilla joven con un margen de mejora tremendo. Confiaos, ilusionados en eso. Sabemos que nos lleva nuestro tiempo, pero sobre todo les vemos trabajar todos los días. Nos llenan de ilusión y saben, bueno, pues que cada día para ellos es una oportunidad de mejorar. Nosotros estamos en ese concepto, por supuesto. Nos hemos enfrentado a grandes equipos, nos han puesto en nuestro sitio sabiendo que es bueno, que cada día para nosotros es un examen en el que tenemos que estar concentrados al 200%. Ese es el margen que tenemos, de estar concentrados al 200%. Aparte de eso, confiar en el método de Paco López, de su equipo de trabajo, y que nos hacen mejorar y crecer cada día. Eso es lo que queremos. En el tema de mercado, lo último que te preguntaba, ¿esa opción se enfría, no se enfría, sigue ahí abierta, latente? Bueno, también hablábamos al respecto, que esto nuestro trabajo en dirección deportiva no se para nunca. Nosotros hemos estado todo el verano trabajando, seguimos trabajando en ver qué es lo que hay en el mercado. Se sigue trabajando para la siguiente ventana, se sigue trabajando para hoy, para mañana, se sigue trabajando en opciones que puedan mejorar. A día de hoy creemos que lo que tenemos a disposición no mejora lo que tenemos. Entonces, bueno, de momento no estamos por esa opción. Si aparece algo que nos vaya a hacer mejores, que creamos que nos suma, abiertos. Tenemos fichas disponibles, tenemos algún margen económico, no muy grande, pero lo tenemos, con lo que abiertos. Y es un trabajo constante y cada día no se ha parado. Sí, Nico, quería preguntarte si son Lucas y Álvaro, precisamente, habéis dicho que eran vuestras primeras opciones, los jugadores a los que se refería Paco López cuando antes de visitar al Atlético decía que esperaba que la plantilla fuese distinta al cierre del mercado. Pues es una pregunta que casi tendríamos que preguntársela, pero bueno, entiendo que puede ser, podría ser. Distinta es, somos mejores, ilusionados por su perfil personal, ilusionados por el salto de calidad que nos han dado, que nos van a dar. Entonces, bueno, Lucas hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo ya o de verlo 2 partidos. Álvaro ya le hemos visto unos minutos el lunes, pero es que en el día a día nos aportan y nos suman. Así que, por supuesto, entiendo que también en las palabras de Paco también viene a relacionarse lo que tenemos a día de hoy también. Hola, Nico, buenas tardes. Hola. Javier Palma, de Granada en Juego. ¿Hay preocupación en la dirección deportiva del club por haber encajado tantos goles en este arranque de temporada? Pues mira, Javier, preocupación, más que preocupación hay ocupación, porque eso nos lleva tiempo y nos lleva pues seguir analizándonos de dónde y cómo, bueno, cómo tenemos que hacer para mejorar la parcela. Por supuesto, hemos encajado... por ejemplo, recuerdo el partido de la Real Sociedad, que en 10 minutos nos cayeron 3 goles. Estos días de atrás, Paco hacía alusión también que, bueno, pues que ha habido decisiones arbitrales con las que, bueno, no estamos del todo, no estamos de acuerdo, de ninguna manera, mejor dicho, pero ha sido todo muy condicionado. Nosotros, evidentemente, vía cuerpo técnico, vía plantilla, estamos poniendo remedio a eso y ahí está también nuestro margen de mejora. Sabemos que en la parcela ofensiva estamos, bueno, pues estamos bien, estamos asentados, pero nuestra mejora está precisamente en eso, en darle solución a la parcela defensiva, es evidente. Qué mejor manera que, bueno, pues que incidir en los 5 partidos en los que hemos tenido para, bueno, pues para ponernos deberes al respecto.